Lo que vamos a atacar muy fuertemente, pero muy fuertemente, son las fiestas clandestinas. Yo hablaba con el intendente y le digo, bueno, ¿cuáles son los lugares en donde se genera el contagio? Porque está medido, ¿dónde es que se genera el contagio? ¿Se generan en las escuelas? No. Entonces, no hay razón de ser de que nosotros cerremos la escuela. ¿Se generan en los restaurantes? No. No hay razón de ser de que los cerremos. ¿Dónde se generan? Y la mayoría de los contagios se están generando en todo este tipo de fiestas y juntas clandestinas que se están haciendo. Así que, en forma conjunta, vamos a trabajar en algunos casos. En otros casos va a trabajar muy fuertemente la policía, pero vamos a ir y desarticular, no solo desarticular la fiesta, sino que vamos a hacer una imputación muy seria. Hoy tuve una reunión con el juez federal, pero vamos a hacer una imputación muy seria porque esto no es para tomárselo a chiste. Ustedes ya saben que el sistema sanitario de la ciudad está al límite, ya pasó ese límite, está, no quiero decir colapsado, pero estamos muy pronto a que colapse, y es lo peor que nos puede pasar, porque yo creo que lo dije en algún momento y me tildaron de exagerado cuando dije que va a haber muertos. De hecho, superamos los 1.000 muertos en la provincia. Lo que no nos podemos permitir es que estas personas que lamentablemente fallecen sea porque no le pudieron dar atención. Eso no lo podemos permitir. Y para no permitirlo es que tenemos que cortar con los contagios y con la irresponsabilidad de algunos que creen que pueden seguir de fiesta cuando en realidad hay mucha gente que está en crisis porque su salud está lesionada. Por supuesto, que no duden en llamar. Yo ahora voy a tener una reunión con la unidad regional y con cada una de las comisarías porque vamos a actuar muy fuertemente con respecto a eso. En realidad acá vamos a habilitar, yo voy a pedir que habiliten en la unidad regional. Primero el 101 creo que es el mejor número que nosotros tenemos porque todo el mundo puede ir a ellos, pero que habiliten también otro número. Y cuando se llama el 101 dentro de lo que es la información que uno requiere como para cerciorarse de que el llamado es fidedigno, o sea que no es un llamado falso, se le piden todos los datos. Que se le pidan los datos no quiere decir que después se ventilen los datos. Entonces voy a establecer que se trabaje con un protocolo en donde la persona que denuncia permanezca dentro de lo que es el anonimato.